Gracias, señor presidente. Miren, la, la democracia se legitima con la discusión de los asuntos públicos. Por eso permítame, señor presidente, y a todos los diputados y diputadas que los felicite sinceramente por este formidable debate que ustedes han propiciado en un tema tan difícil, tan complejo, tan sensible para la sociedad. A esta altura... Es muy difícil decir también cosas originales, no. Eh, creo que ha habido muy buenos argumentos, muy buenas presentaciones, por lo cual, sin ánimo de querer decir nada novedoso, me gustaría tratar de precisar y enfatizar aquellos puntos que, en mi opinión, resultan relevantes para decidir la cuestión. Primero, ¿qué estamos discutiendo? Nadie está en desacuerdo que el aborto es una circunstancia no deseable. Pero lo que acá estamos tratando es si se deja sin efecto o no la criminalización de la mujer que se practica un aborto temprano. Y también, consecuentemente, si se afirma el derecho de la mujer de poder tener acceso a la salud pública. Despenalización y legalización. Estos son los dos ejes que se están debatiendo. Después, no hay cepo constitucional ni convencional. Ni la Constitución Nacional ni los tratados internacionales de derechos humanos constituyen un obstáculo para la despenalización. Ninguno manda criminalizar. Es más, que la vida esté protegida desde la concepción no significa que esta tutela debe ser penal. El derecho penal no interviene en primera instancia en la tutela de los bienes jurídicos, es la última instancia. En consecuencia puede haber formas de tutela diferentes a la penal. Por otra parte, nuestra Constitución Nacional le exige al legislador muy pocos casos que lo establezcan como conducta criminal. La compraventa de personas, la rebelión, la sedición, la corrupción. Son las únicas conductas que la Constitución exige que sean criminalizadas. En consecuencia, el resto es decisión del legislador. Le compete al legislador establecer qué conductas están prohibidas o no. Y para tomar esta decisión deben recurrirse a razones objetivas de política criminal, no creencias, no dogmas, no prejuicios. Delimitado así la cuestión, cabe señalar, y creo que ha quedado demostrado en la audiencia, que hasta el presente la criminalización ha fracasado. No ha tenido efecto preventivo, no ha tenido efecto disuasorio y además ha producido un fuerte impacto en la salud de las personas de menores recursos. En consecuencia, sobre esa base tenemos que atender... De qué modo encaramos la cuestión y tomamos la decisión. Yo adelanto la mía en el sentido de que criminalizar a la mujer que se practica un aborto temprano significa una grave violación a sus derechos, a los derechos de la mujer y al derecho a la salud. Pero me gustaría, señor presidente, para avanzar en la cuestión, decirles que yo creo que detrás, de aquellos que quieren obligar a la mujer a proseguir un embarazo contra su voluntad, hay una creencia oculta, hay una razón escondida, que muchas veces aparece como inadvertida, que uno no llega a advertirla claramente. Y este tiene que ver con cierto estereotipo ancestral, con cierto estereotipo que tienen que ver con qué significa la mujer dentro de la sociedad. Y esto se traduce, es que de acuerdo a esta creencia, la mujer en la sociedad, la existencia de la mujer, es para reproducir la especie. Su función es la maternidad, y debe soportarla de modo estoico. Simón de Beauvoir, en un libro estupendo, El segundo sexo, en la mitad del siglo XX, decía, mujer no se nace, mujer se hace con los condicionamientos culturales y sociales que la confinan a un puesto inferior, a la reproducción, al cuidado doméstico y al servicio de la casa. La mujer entendida, dice también igual la mujer entonces consiste... En un útero. De esta manera, si concebimos a la mujer que la principal función de la mujer es la reproducción, ¿cómo puede la mujer negarse, cuando entra en colisión con la protección de la vida en gestación, negarse a continuar el embarazo? Pero si esa es su función, ¿está para eso? ¿Para qué otra cosa está la mujer que para tener hijos? En consecuencia, ¿cómo puede negarse a tener hijos? Y de esta forma lo que se está haciendo es mutilarle sus derechos sexuales y reproductivos. Y se está transformando a la mujer no en un sujeto, sino en un objeto. Ese objeto es un aparato de reproducción. Para quienes creemos que ha llegado la hora de conceder a la mujer el carácter pleno de sujeto de derechos, eh, entendemos que criminalizar el aborto temprano, darle, obligarle a la mujer a continuar este embarazo contra su voluntad, viola varios derechos, al menos voy a mencionar algunos. Un minuto, Ricardo. Bueno, rápidamente. Este, la cuestión atinente a la inviolabilidad y a la intimidad, es decir, no puede la mujer, hay un principio general que nadie puede utilizar su cuerpo como instrumento para conseguir otra finalidad. Hay una famosa... Eh, filósofo estadounidense Judy Thompson que recurrió a un gran ejemplo para decir de que el derecho de la vida en gestación no puede prevalecer sobre el derecho de la madre precisamente porque nadie tiene derecho a usar el cuerpo de otro y por otro lado sin duda la autonomía la posibilidad de establecer su pro propio plan de vida el derecho de la mujer de ser madre o de no ser madre la maternidad es una opción no una obligación en consecuencia, cada una de las mujeres puede optar libremente en ese sentido. Y tengan en cuenta, y permítame, señor presidente, muy rápidamente, que nuestro derecho positivo admite ya la autonomía en el caso de la violación. Comparen el caso de la violación con cualquier aborto temprano. El embrión es el mismo en los dos casos. La voluntad de la mujer también es la misma: no continuar el embarazo. ¿En qué se difiere? En que en un caso hay una relación sexual consentida y en el otro hay una relación sexual forzada. Esa es la única diferencia. En consecuencia, ¿qué estamos castigando? La relación sexual. Estamos castigando la posibilidad de tener... Porque, por supuesto, que de la relación sexual consentida o forzada no puede surgir la prohibición. Tu tiempo, Ricardo. Bueno, concluyo, señor presidente. Se aproxima la, la hora de un debate histórico en la Cámara, como lo fue hace pocos años la ley del matrimonio igualitario. Y, por cierto, ustedes tendrán la, la responsabilidad o de mantener una prohibición que hasta el presente ha demostrado su fracaso, una prohibición claramente discriminatoria, o de lo contrario, avanzar en tono de la época, de los tiempos. Y dar a la mujer la posibilidad de decidir sobre sus derechos reproductivos y sexuales, como ha hecho casi todas las provincias naciones que defienden los derechos humanos en el mundo. Gracias, señor presidente.